Sarna tiene 99 años y cada noche revive su época como jugadora de baloncesto allá por los años 30. Es lorquina y la bautizaron como la niña del gancho, nombre que se le ha dado ahora a un documental sobre su vida que se presentó ayer tarde en Murcia y al que asistió la consejera de Cultura. Cada día lee su diario en el que guarda noticias sobre deporte femenino. Encarna es todo un ejemplo de mujer pionera en baloncesto. Ella se casó, pero siguió jugando. Una cosa muy extraña en esa época, porque todas las mujeres cuando se casaban dejaban el deporte. Entonces es una de las carreras deportivas más largas que hubo en esos años. Pero teníamos que venir a Lorca porque ella es muy murciana y muy lorquiana y siempre nos lo recuerda. Tenéis que ir a Lorca con su río, con su gente, y no podía faltar que en el documental La Niña del Gancho estuviera representado Lorca. Con las imágenes de este documental nos despedimos. Recuerden que ahora vienen los deportes y el tiempo. Pasen buena tarde. Hasta mañana. Thank you.